Tarde. Bueno, me está esperando en medio de la crisis que vive Venezuela Eli Angélica González, que es corresponsal en este país del noticiero Univisión y también de Caracol Radio 1260. Y lamentablemente ha vivido una situación horrible, ha sido agredida, pero aún así nos está atendiendo en una jornada aciaga para ella. Eli, ¿cómo te encuentras? Soy Ari Paluch, buenas tardes. Hola Ari, buenas tardes. Un placer hablar contigo. Bueno, lamento lo que te ha sucedido, aunque sea sintéticamente, no quiero meter el dedo en la llaga, pero ¿le podés contar a la audiencia que en toda la Argentina ahora te sigue qué fue lo que lamentablemente viviste en el día de hoy? Sí, pues en efecto, yo estaba dando cobertura a una manifestación estudiantil, llegué y la situación estaba un poco complicada, pues vi algunas personas de civil que llegaban. Una de ellas estaba armada, lo pude ver, traté de replegarme, de protegerme en el Tribunal Supremo de Justicia para a donde yo tenía, por cierto, una pauta con la canciller. Pues sencillamente cuando llegué allí me estaba devolviendo, un oficial gritó que yo era uno de ellos, hablando de que yo estaba con el grupo de los estudiantes. Yo le explico que yo soy periodista, levanto los brazos y le digo, bueno, yo soy periodista. Ya venían dos oficiales mujeres a agredirme en ese momento, a sacarme del lugar. Uno de los oficiales me reconoce y dice, bueno, ponte hacia el otro lado para que no tengas ningún problema. Así lo hice. Cuando llego allí, saco el teléfono y llamo a la radio para hacer el enlace pertinente y contar lo que acababa de ver. En ese momento se me acerca un oficial, me dice, dame el teléfono. Yo le digo, ¿por qué te voy a dar el teléfono? Vete de aquí. Y yo le digo, ¿por qué me voy a ir? Yo soy periodista, yo estoy haciendo en este momento un enlace, estoy acreditada para el evento de la canciller. Bueno, le explico todo esto y de repente me arrancan el teléfono, me lanzan al piso, recibo golpes, patadas, aruños, bueno, de todo, esas imágenes que están corriendo por Sí, allí, que son tremendas. imágenes que se han viralizado. Bueno, ¿cómo termina el castigo? ¿Cómo salís de esa situación? Pues básicamente ellos me ponen en un sitio y me dicen que estoy detenida. Yo pregunto por qué y me dicen porque me da la gana. Me quedo allí unos 15 minutos cuando llega una colega de Telesur y otro colega camarógrafo del Tribunal Supremo que me conocen. Se acercan a los militares y le dicen, mira, ella es periodista. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la trataron así? Y bueno, en ese momento yo les digo, me dejan salir, dicen que se vaya. Yo trato de entrar al Tribunal Supremo para cubrir esta pauta que tenía, tampoco me dejan. Cuando me devuelvo, pues me devuelven uno de los teléfonos, porque el otro lo rompieron enfrente de mis narices, le cayeron encima, lo rompieron, lo golpearon, me tiraron la pantalla encima y lo quemaron después. Repetí, ¿te quemaron qué? ¿El teléfono? El teléfono, correcto. ¿El material que tenías, habías enviado algo o perdiste todo el material también periodístico? Sí, bueno, tenía unas fotografías allí, tenía unas imágenes de cosas que acababa de grabar, pero bueno, básicamente lo que hicieron fue acabar con mi instrumento de trabajo, yo se los explicaba. En el momento incluso de la agresión les decía, ¿por qué me quitas el teléfono? ¿Por qué me agredes? Yo soy periodista, bueno. Pero no, no escuchaban, parece que estaban más ocupados en la violencia que estaban en ese momento implementando. Ahora, Eli, le recordamos a la gente, bueno, tú lo sabes, pero las audiencias a veces no saben diferenciar, que tú no eres una enviada especial, tú eres una corresponsal, tú vives en Caracas y reportas para Correcto. estas cadenas. ¿Hace cuánto eres venezolana? Yo soy venezolana, sí. Y Soy bueno, has venezolana. vivido toda tu vida en Caracas. Sí, correcto. Tengo Y 18 años siendo reportera de calle. claro, y 18 años y por lo menos hace algunos años esto se ha complicado mucho. Quienes hemos Sí. estado, no tanto tiempo como vos, pero quienes hemos estado alguna vez en Caracas cubriendo alguna de estas cuestiones, hemos visto lo que es la persecución, el gaseo, los ataques. ¿Cómo la vas llevando en los últimos tiempos y más desempeñándote para medios que ellos no quieren demasiado? ¿Te han quitado alguna vez el carnet de periodista? ¿Te han prohibido hacer alguna cobertura? ¿Cómo la vas llevando? Sí, bueno, de alguna manera este tema se maneja así, simplemente no quiero que estén, no te invito a las ruedas de prensa, no te paso las comunicaciones, te enteras solamente por vía oficial, por el Estado, por el canal del Estado o por los medios oficiales, simplemente tú estás haciendo el trabajo a expensas de tratar de conseguir la voz oficial que no puedes conseguir, pero sin embargo, pues tratas en lo posible de hacer el trabajo y de llevar las dos caras de la moneda como tiene que ser. En eso yo me he desempeñado y durante todos estos años te puedo decir con conocimiento de causa, jamás había sufrido una agresión como esta, nunca. Es la primera vez, me parece muy triste, me parece Tristísimo. indignante
y me parece desproporcionado desde todo punto de vista. Porque y mucho más siendo, son... no corresponde tampoco para un hombre, pero mucho menos siendo una dama. Ahora, Eli, aprovecho y te saco un poquito de la agresión, que por supuesto no la vas a olvidar nunca. Y además esta es una cicatriz que enaltece tu labor periodística. Pero hoy por hoy, por ejemplo, ¿cómo te las ingenias para trabajar? ¿Te depositan parte del dinero en Estados Unidos y una parte en Venezuela? ¿Cómo se hace, por ejemplo, hoy para trabajar? Porque nosotros hasta hace poco en la Argentina era un problema. Si uno trabajaba para una empresa extranjera, con esto del CEPO no se podía cobrar, o hay una diferencia enorme entre el dólar oficial y el dólar que denominamos blue o paralelo. Debe ser muy, pero muy difícil trabajar para empresas que están en el extranjero y cobrar, ¿no? Sí, bueno, lo manejamos a través de la familia. Mi familia vive toda fuera del país y de esa manera lo manejamos para que pueda llegar a mí. Qué bárbaro. Por supuesto que estás orgullosa de estar haciendo tu trabajo y tu coraje es enorme. Pero hoy, después de una situación tan extrema, ¿te planteaste qué estoy haciendo todavía aquí? ¿Por qué no me voy con mi familia a los Estados Unidos y le pido a Caracol, a Univision, un trabajo en Miami o en Los Ángeles? Nunca me lo había planteado, como te dije, tengo toda mi familia fuera, mi mamá solamente tiene 25 años fuera, vive en Estados Unidos, es ciudadana americana, nunca me lo había planteado, yo no he sido nunca pro inmigrante, porque yo todo lo que he logrado, lo he logrado acá con mi propio esfuerzo, con mi nombre, pero en este momento solo pienso en la seguridad de mis hijos, no sé qué vaya a pasar mañana, pero lo que sí puedo decirte es que hoy particularmente no me sentí una ciudadana de este país. ¿Qué edades tienen tus hijos? Mi hijo mayor tiene 16, la del medio tiene 8 y la bebé tiene 2 años. ¿Y cómo es la vida cotidiana? Porque además de que es una ciudad muy peligrosa, récord en materia de homicidios, no es fácil abastecerse, aunque bueno, por cierto, vos sin ser una mujer pudiente vas a tener un ingreso superior a algún trabajador muy humilde, pero aún así la clase media sé que se ven figurillas. ¿Cómo hacés? Porque por ejemplo, no sé, hoy mi mujer fue al supermercado, fue y compró, lógicamente insultaremos por la inflación, porque hay algunos productos que son muy caros, pero puede ir y abastecerse y comprar si quiere en crédito, contado, la comida. No sé si vos tenés alguna mujer que te ayude en tu casa o vos, ¿cómo hacés para abastecer a tu familia si quieren comer algún día un pollo o un marisco, una carne? ¿Cómo se hace? Pues algunas cosas son un lujo realmente, no solamente porque no se consiguen, las que se consiguen son muy costosas y bueno, preferimos optar por el menú posible para la casa, que sea balanceado y que pueda satisfacer. ¿Qué es un lujo, por ejemplo, Eli? Si yo fuera esta noche a comer a tu casa, me dirías, argentinito, olvídate de esto, ¿qué es un lujo? El salmón es un lujo, por ejemplo, la carne de primera es un lujo. El pescado en general es un lujo. Son cosas que pueden valer un sueldo mínimo una sola. Un país que históricamente la gente comía mucho pescado, un país con mucho litoral y demás. Correcto. El pescado era una comida cotidiana hasta hace 10 años en Venezuela, era una comida popular, digamos. Correcto, un menú de sushi, por ejemplo, que es muy popular. Sí. Uno puede pedir una bandeja de sushi que puede costar 40.000 o 45.000 y el sueldo mínimo es exactamente eso. Traducímelo al dólar, pero el dólar verdadero. ¿Cuánto sería esa bandeja de sushi en dólares? A ver, el dólar está hoy en 3.000. O sea, 15 dólares la bandejita esa, 15 dólares. Más o menos. Y el 3.400 está hoy, 3.400. Y el tema de la seguridad, ¿no? Con tus, especialmente con el de 16 años, ¿cómo vivirás pendiente? Bueno, son muchachos de apartamento realmente. Claro, no salen a la calle. No, a ningún lado, no es que esta noche van a ir a como decimos acá, a un boliche o como dirían ustedes, a una discoteca, ¿no? No. Se no quedan en casa. Eso, no. Tratamos de hacer actividades en casa, de ver películas, de compartir nosotros allí. Bueno, él definitivamente tendrá ya que irse con mi madre fuera del país porque la inseguridad impone eso. Hay, como decimos en la Argentina, todavía en Venezuela, una grieta como la que hubo en su momento, que era el famoso 50-50, con Chávez incluso, una adhesión mayor. Hoy las proporciones son realmente asimétricas y lo de Maduro es de una adhesión bajísima, aún en las clases menos pudientes.
No hay ya un 50-50. Aquí ya no hay polarización. Aquí hay una mayoría en la que está pidiendo cambio. No necesariamente tiene que ser chavista o antichavista. Es que es muchísima la gente que está sufriendo esta crisis. Claro. Tenemos más de 3 millones de venezolanos que están comiendo sobras. Tenemos 14 millones de venezolanos que no comen sino dos veces al día o menos. Son situaciones humanitarias muy, muy difíciles. El tema de las medicinas, gente que se muere porque no tiene un hipertensivo. No hay antibióticos, de pronto, hace poco no había antibióticos. Correcto, correcto. O sea que si tú, como dirían ustedes, si tú coges una gripe, no, hace poco, no sé, yo tuve una gripe, me detectaron que tenía una bacteria, me dieron antibióticos. Si te pasa en Venezuela, tienes que tener la fortuna de que aparezcan los antibióticos. Exactamente, exactamente. Bueno, y el antibiótico que te corresponde, porque puedes conseguir uno, pero no es para lo que tú necesitas, entonces es lo mismo que no tenerlo. ¿Hoy, de alguna manera, están casi peor que Cuba ustedes? Pues no lo sé, porque a veces cuando vas a los anaqueles y ves que mucha gente le pasa por un lado a los productos y no toma ni uno, porque no lo puede pagar, pues uno diría, no sé qué es peor, si tenerlo o no tenerlo. Es una frustración muy grande la que vive este país. Bueno, pero mientras tanto, ayer me decía el diputado Brito, bueno, uno de los legisladores que ahora lo han vaciado de poder, ¿no?, con esta decisión que han tomado sobre la Asamblea, que empieza a haber alguna que, si bien todavía manda, y hoy estuve escuchando, y quiero que me des una mano para entender si puede tener alguna importancia o no, que la Fiscal General de Estado también hizo un cuestionamiento sobre el avasallamiento institucional que se hizo sobre la Asamblea Nacional. ¿Esto puede significar que hay algunos que apoyaban a Maduro que empiezan a correrse? La tiene. Tiene mucha importancia esto que ha pasado en el día de hoy, porque en definitiva es uno de los poderes que se creía también estaba bajo el mando o secuestrado de alguna manera por el Poder Ejecutivo, que es el poder moral del cual forma parte la Fiscalía. Y este pronunciamiento definitivamente da un viraje en ese sentido. Ya se hablaba de que la fiscal venía no admitiendo algunas conductas que se estaban adoptando y que por eso a la gente la llevaban cuando la detenían, por ejemplo, a la jurisdicción militar, que está completamente bajo custodia y órdenes del comandante en jefe, que en este caso es el presidente de la República. Entonces, sí, es muy importante esto que ha sucedido y tiene una importancia vital en este proceso que estamos viviendo los venezolanos. No sé a dónde va a terminar, claro, pero sí hay un viraje. Mientras tanto, estaba leyendo un informe sobre los militares en Venezuela. Ha sido muy hábil Chávez en su momento y después Maduro continuó con esta política por la cual tienen a los militares de su lado. Por ejemplo, para que el pueblo argentino tenga en cuenta, hay 1000 generales cuando solo hace falta 200, entonces muchos de ellos no asumen riesgos porque saben que cualquiera les puede reemplazar. Hay mucho efectivo militar, están bien pagos comparado con el resto. ¿Aún así puede haber un momento que haya un cisma en las Fuerzas Armadas o serán incondicionales de Maduro, Diosdado y compañía? La historia reciente es muy dura, este tema del 11 de abril, hay mucha cautela, son muy cautos los militares en este desarrollo político. Hasta hoy el ministro de la Defensa ni siquiera se ha pronunciado. Definitivamente está pasando algo dentro de la Fuerza Armada, dicen muchos de los que están dentro, incluso de las Fuerzas Armadas, lo dicen, digamos, es un secreto a voces. Pero todavía no se puede hablar de una ruptura ni de un movimiento real dentro de las Fuerzas Armadas. Eso está por ver. Por otro lado, dicen que no apareció todavía un opositor que les convenza, alguien que vean como un futuro líder una alternativa. O sea, si bien los opositores estuvieron fragmentados y en los últimos tiempos se han unido, ¿hay hoy un líder? Bueno, el hipotético líder era Capriles, pero uno no termina de verlo y completo con esto, con la fuerza necesaria, y el líder que tal vez pueda ser está detenido, que es Leopoldo López, cuya mujer está en la Argentina. ¿Aparece una alternativa de otro liderazgo fuerte? Fuerte, no autoritario, fuerte, pero genuino. Pues lo que puedo decirte es que en este momento el venezolano poco está pensando en políticos, está pensando en cambios, claro, en cambios que son necesarios, que son urgentes y que los necesita, los requiere para poder avanzar. Pero alguien se tiene que hacer, vamos a suponer que Maduro se asila en la embajada de Cuba, se va Maduro, cayó el chavismo, cayó el madurismo. Lo que viene después es muy difícil, alguien se tiene heredar ese tipo de gobiernos populistas, es muy difícil. Hay algunos líderes naturales que incluso ya han asomado la posibilidad de ser candidatos en una eventual elección. Estamos hablando de Enrique Capriles y estamos hablando de Henry Ramos Ayub, que es el expresidente del Parlamento. Ajá. La situación que viene después de todo esto es difícil, obviamente, pero
pues digamos que los liderazgos dentro de la oposición son contados, pero están tratando de aliarse para poder conseguir un liderazgo único, como ellos quieren plasmarlo para una eventual elección. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque se ha pedido para mañana una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Decime por último, y te agradezco, Eli, en esta jornada tan especial para ti, ¿cómo crees que puede seguir, si es que, bueno, sos periodista, no astróloga, pero cómo puede seguir esta crisis? Yo creo que están por desarrollarse acontecimientos importantes, por lo visto en la Fiscalía hoy. Además, en poco se pronuncia el presidente del Tribunal Supremo, ya veremos qué dice sobre lo que ha dicho la fiscal. Y sin duda, pues el mundo en este momento está solidario con Venezuela, presionando para que haya definitivamente un desenlace. El desenlace que busca la oposición es que sean elecciones. Eso es todo lo que está buscando la oposición. Esperemos a ver si eso puede ser real. Bueno, yo te mando un beso muy grande, como mujer, como colega, como persona. Espero que no tengas que someterte nunca más a estas humillaciones y que la querida Venezuela, dicho sea de paso, mucho venezolano ha venido a vivir en la Argentina en los últimos años, pueda volver a ser un país donde va a haber dificultades, porque toda la vida los han tenido, pero con un gobierno democrático, con un gobierno tolerante, y que no tengan que vivir esta guerra civil en cuotas que hace años vive el país, ¿no? Sí, y yo tengo que decir amén a ese deseo, la verdad. Nosotros necesitamos volver a ser ciudadanos, volver a ser hermanos, mirarnos al rostro y no golpearnos, sino darnos la mano. Un beso muy grande, recupérate. Un abrazo. Hasta luego.